cumplirlo nuevamente futuro, porque está declarando en este momento la diputada Silvia Flores. Y vamos a escucharla. A defender las misiones, a defender a los excluidos. Y ahora me parece bien bueno que los que votaron por la opción de la ultraderecha, de la contrarrevolución, les estén viendo la cara. Ahora, en este momento, es cuando los que votaron por ellos les están viendo la cara. Y muchos están arrepentidos de lo que hicieron, porque ellos que votaron por un cambio, resulta que volvieron al pasado, a Acción Democrática. Imagínate, aquí ahora ese es el bloque de Acción Democrática. Tener el presidente que van a elegir, Henry Ramos Alú, tiene historia aquí en Venezuela. Y el pueblo conoce esa historia. Y por eso muchos que incluso votaron por ellos ahora se arrepienten. Nosotros le hacemos un llamado a todo el pueblo. Nosotros estamos aquí, los 54 diputados de la patria, del bloque de la patria, vamos a seguir defendiendo los derechos del pueblo, incluso a ese pueblo que votó equivocadamente por ellos y que hoy está arrepentido. Nosotros le hacemos el llamado para que sigan acompañándonos, porque vendrán tiempos para la rectificación, vendrán tiempos mejores. La oposición tiene que juramentar 112 diputados. Usted es abogada. ¿Qué puede pasar si la oposición hace su juramento a los 112 diputados electos el 6 de diciembre? Mire, eso sería un acto nulo de toda nulidad. Henry Ramos es abogado. Él sabe que si esos tres diputados de la oposición se juramentan, estarían violentando un mandato de la sala del Tribunal Supremo en su sala electoral. Y en todo caso quedarían los recursos. Una directiva electa con esos votos, esa directiva es nula. Esa directiva puede ser anulada por el Tribunal Supremo. Y si ellos comienzan deslegitimando a la Asamblea Nacional, porque ellos son los que estarían deslegitimando a la Asamblea Nacional, desconociendo a los otros poderes, entrarían en desacato. Para el desacato hay sanciones también. Incurrirían en sanciones, pero no solamente las sanciones, sino que si ellos no reconocen a los otros poderes, porque hay que reconocerlos a ellos, entrarían ellos entonces también en una situación de ilegalidad, porque ellos no reconocen, entonces los otros poderes no lo reconocen a ellos, o sea, entrarían con mal pie. Yo creo que para eso no votó el pueblo, que fue de manera democrática con esta constitución en la mano. Esta constitución hay que respetarla. Ellos tienen que respetar esta constitución, y si ellos no la respetan, la haremos respetar nosotros, los 54 diputados, y el pueblo hará respetar esta constitución. Parte de las declaraciones de Silvia Flores, diputada y también primera combatiente, esposa del presidente Nicolás Maduro, que forma parte de la bancada de la patria. Este es el ambiente. Ya hemos escuchado ya un debate entre consignas. Han hablado, han gritado consignas la bancada de la oposición, gritado también consignas la bancada de la patria, diciéndole a ellos que son asesinos. En fin, lo que se espera y lo que han dicho mucho es que no sea un ring de boxeo este Parlamento venezolano, pero lo que sí ha dicho el gobierno y lo que sí ha dicho la bancada de la patria es que van a hacer respetar las leyes que han sido conformadas como derechos de los venezolanos. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos aquí para llevarles a ustedes la incidencia. Dentro de pocos momentos se instalará el nuevo Parlamento.